Bienvenidos todos a Lisboa. Ahí les cuento un poquito más. Buenas, ¿cómo andan? ¿Y en un minuto y charlamos? Les cuento. Acabo de bajarme del avión, armé la bicicleta y bajé por la avenida Berlín. No conozco nada, es todo nuevo. Así que encaré para la primera avenida que me llevaba para la costa. Paro ahora un minuto para contarles eso, para mostrar algunas cositas arquitectónicas que me están volviendo loco. Y para decirles lo que vamos a hacer hoy. Va a ser muy muy simple. Lo que tengo que hacer es ir a registrarme al hotel e ir a comprar un chip para el teléfono. Así que voy a estar paseando más que nada, dando vueltas. No tengo idea de lo que voy a visitar, no tengo idea de lo que voy a ir a ver. Lo que sí voy a hacer es, cuando edite el video, les voy a dejar las marcas de tiempo con los nombres de los lugares, porque no lo tengo planeado ahora, honestamente, y va a ser algo que salga súper natural. Así que encaramos para la costa. Vamos a ver qué lugares visitamos, qué lugares conocemos y cómo queda esto. Bienvenidos. Ok, hemos llegado al agua y les cuento algo sobre este camino costero. Tiene dos ciclovías en paralelo, van un poquito lejos del agua. Yo quería llegar acá y ver todo de cerca. Están buenísimas, la verdad que son autopistas para la bici, van bastante rápido las personas que están ahí. Hay muchas bicis eléctricas, vi muchos autos eléctricos, de hecho hay estacionamientos públicos con las tomas de carga para que dejes tu auto cargándose. Ahora lo voy a filmar eso. Datazo, todo este camino lo puedes hacer a pie, en bici, es todo un camino costero que da el agua, que es hermoso, o lo puedes hacer en ferry. No sé si lo llegan a ver. Habría que averiguarse qué días está el ferry funcionando, pero con la Brompton vas de una. Gracias. Lo quería grabar porque me choca cada vez que me pasa. Desde que salí del aeropuerto, llego a cualquier esquina, pero a cualquier esquina, y todos los autos frenan, inclusive si están bajando una autopista, como es acá. Vienen rapidísimo, te ven que estás con la intención de cruzar, o sea, todavía estoy en la vereda, y frenan. Y desde adentro del auto te dicen, pasá, pasá. No lo puedo creer. Parada técnica. De paso, a ver quién se da cuenta qué bolsos nuevos tiene la Brompton. Vamos a hacer un video de eso. Yeah.
¿Cómo andan? Buen día. Ayer les contaba del camino costero. Hicimos una primer parte que va desde el aeropuerto hasta el hotel. Hoy a la mañana me levanté muy temprano porque tengo que hacer los papeles. Y qué coincidencia, el punto al que tengo que ir es una segunda sección de ese mismo camino. Entonces, salimos del hotel muy temprano y vamos a seguir haciendo camino costero, pero en dirección hacia el otro lado. Así que vamos a conocer una parte nueva y de paso nos quedamos por ahí, tomamos un café, comemos algo. ¡Vamos! Pequeña actualización, ya hice los papeles, ya terminé con todo lo que eran los trámites de hoy. Lo que voy a hacer ahora es buscar mi tercer o cuarto café del día, no sé, pues he parado en cada lugar que me ha parecido copado para tomar un café y voy a poner a buscar departamentos. Así que van a ver que vuelvo para el lado del centro. Después les voy a pasar como un pequeño comentario sobre la ciclovía, porque la verdad es que hasta ahora me parecieron increíbles, tienen algo muy particular, que son ágiles, son rápidas, son como si fueran autopistas para la bici. Pedaleas y realmente vas rápido.
Las subidas cuestan un montón, así que estoy tratando de mantenerme del lado de la costa, pero en sí el camino se disfruta un montón. Ahora estamos en invierno, ya salió el sol y estoy de remera, así que también me empiezo a imaginar lo que va a ser el verano acá. Seguimos. Hermoso día. Bueno, por hoy, lo que tenía que hacer hoy, creo que te hice todo. Así que voy a pasear un ratito. Me voy a ir a seguir el camino costero. Y de ahí me voy a ir al hotel. ¿En qué etapa estoy de mi llegada a Portugal? Estoy en mi tercer día. Ya hice los papeles. Y lo que tengo que hacer ahora es buscar departamento, que es en lo que me estoy concentrando. Nada, una pequeña reflexión es impresionante lo útil que es la bicicleta como arma de migración. Todos los lugares que he podido ir en forma ágil, rápida, todos los lugares a los que he necesitado llegar, lo he hecho en la bici. En esta en particular, porque la pliego súper pequeña, la meto conmigo en todos los lugares que necesito entrar. Y eso te libera un montón, te da mucha libertad. Me estoy moviendo muy rápido de lugar en lugar, haciendo todo lo que necesito hacer. Y creo que hubiera sido un poco más engorroso si hubiera dependido de taxis o transporte público. Más en una ciudad como esta, que tiene calles tan angostas. Y que no puedes llegar en auto a todos lados. Así que estoy súper feliz de haberla traído. Vamos a pasear y los mantengo al tanto de todo lo que está haciendo la Brompton acá. Ok, a partir de este punto es otra vez todo nuevo. Estoy en el barrio de Oeiras y los días anteriores había llegado hasta acá, que son unos 10 kilómetros. Hoy de acá en adelante voy a hacer unos 10 kilómetros más y estoy yendo por una calle completamente cerrada para bicicletas, runners y que otra vez da el río. No sé si lo van a ver porque está ahí como una cuadra,
Hay unos bikepackers. Hello. Viajando por Europa. ¿Qué tengo que hacer hoy? Tengo que ir a ver un departamento. Está a 20 kilómetros del centro, me gustó mucho. Y me voy a estar dando una vuelta por allá. Me parece que esto es medio como un velódromo, porque estoy viendo muchísimas bicis ruteras. Y nada, está bueno el hecho de que está completamente cerrado y tiene una distancia súper larga. La verdad que si es un velódromo, o funciona como velódromo y es una calle cortada, es el más largo en el que he estado. Y da la costa, eso tiene un atractivo extra. Bueno, vamos a seguir recorriendo, los mantengo al tanto. Hasta ahora todo es nuevo para mí. Por eso van a ver que en este video no es que hay un plan o es un video que tiene un objetivo general, sino que es la primera semana explorando Lisboa en bicicleta. Espero que les guste. Esto me pasa todo el tiempo. Yo estoy acá arriba y ahí abajo hay tremendo camino con tremenda ciclovía que da la costa y no sé dónde fue la entrada. Es algo que tengo que aprender, me parece, o que no sé, por ahí lo tengo que investigar antes de salir. Pero suelo incorporarme a las ciclovías cuando ya las veo y digo, che, ¿esto dónde empezó? Hay muchos caminos costeros. Nada, eso está buenísimo. Día nubladito, fresquito, ideal para la bici. We'll be right back.
Bueno, me imagino que en el verano esto debe estar lleno de gente. Ya vi dos escuelas de surf en el camino, eso me interesa mucho. Y vi muchos ciclistas. Más que nada ciclismo de ruta, pero me sirvió para saber que el camino es apto a bicicletas y que, bueno, es una práctica normal en este tipo de rutas. Porque la verdad es que la ruta tiene bastante tráfico y está bueno saber que admiten bicicletas y que se hacen a un lado cuando están por pasar. ¿Qué queda para el día de hoy? Creo que no mucho más que esto. Voy a volver al hotel, voy a salir a comer a la noche por el centro de Lisboa y voy a esperar la respuesta del dueño del departamento a ver si da el ok y me vengo para esta zona. La verdad es que me gustó mucho. La distancia es súper pedaleable, la verdad es que no es lejos. Y de última, todo este camino costero también tiene un tren. El tren se toma acá cerca y te deja en el centro de Lisboa. En 20 minutos estás en el centro, menos tal vez 15. Y si no pedaleando en bici, si vas paseando tranquilo, es menos de una hora. Está bueno.
Bueno, ¿qué me acabo de encontrar? Las bicicletas que andan a base de cerveza. Están los chicos sirviéndose las birras. Y después pedalean. Muy bueno. Bueno, me acabo de encontrar otro bromi, un amigo de Michigan, fan de la bici también. Hey, how are you? Do you want to introduce yourself for the YouTube channel? I'm David from Detroit area in Michigan, actually Birmingham, Michigan, University of Michigan. Yeah. And I like to ride my Brompton where I can go, you know, and this is my first visit to Portugal. I'm great, glad to meet Geronimo. Is that Geronimo? Yeah, he's Geronimo. And what do your friends call you? Geron. Geron. Nice to meet Geron. And so this is just great, seeing another person with the Brompton. Another, he looks like more of a pro rider than me. I'm just trying to get around. Boom. Boom. Another GoPro there. Another GoPro. Bueno, ahora que lo conocí, lo que vamos a aprovechar es estos días que él se queda acá, salir a andar, así que seguramente lo van a ver en el canal. ¡Qué buena onda! Estaba caminando con la bici, mirando al puerto, nada, paseando, y siento ¡hey! 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 Y cuando me doy vuelta, me señala así con la cara nada más, la bici de él, plegada en el piso, y dije ¡ah! ¡Otra Brompton! Muy buena onda, David. Nos vamos a estar viendo seguramente estos días, y vamos a ir a tomar un café, vamos a andar con las bicis. Tengo otro amigo más acá al que tengo que llamar y le tengo que avisar para que salgamos a pedalear. O sea que he estado con un montón de cosas que tengo que resolver, pero mañana sí o sí nos juntamos y tomamos un café y andamos con las bicis. Nada, las cosas que te pasan que están buenísimas y de la nada, te haces un amigo nuevo porque vio que también tenés una Brompton. Me encantó. Buen día, ¿cómo andan? Estamos paseando y viendo los murales de Lisboa. Como verán, no estoy cerca de la costa, ahora estoy ciudad adentro. Es una de las primeras incursiones que voy a hacer. Y tengo un destino muy especial. Vamos a ir al local oficial de Brompton en Lisboa. Vamos a ir a visitarlo, vamos a ir a ver pues, nada, las bicicletas que hay ahí, los repuestos que tengan ahí. Y tal vez encontremos algo que estoy buscando hace un montón de tiempo y no puedo ubicar y los sorprenda. Así que vamos para allá. Después vamos a hacer una pequeña ronda de respuestas a preguntas que me han estado enviando con respecto al viaje. Y con eso vamos a estar cerrando la primer semana en Lisboa. Dentro de un par de horas se cumple una semana de mi llegada acá. Y ahí vamos a cerrar este video con todo lo que ha pasado hasta ahora, que han pasado muchísimas cosas. Entre ellas, ya encontré departamento. Así que también les voy a contar eso después. ¡Vamos! Una de las cosas que van a notar ya ciudad adentro es las cuestas. Hay muchísima cuesta y muchísima elevación. Muy de golpe, lo cual está buenísimo. Creo que nunca había entrenado tanto en toda mi vida como los metros acumulados que he juntado esta semana. Se pueden hacer, pero cuestan. Igual ya siento un cambio. Después de solo una semana en las piernas, ya siento un cambio.
van a notar que acá la gente tiene mucha paciencia. Por ejemplo, hay espacio para que pasen los autos, pero como hay un camión de caudales en doble fila, están esperando todos. Nadie toca bocina, todos tienen paciencia. Y en la esquina, así no hayan semáforos, en estas esquinas, si hay un peatón, se frena. La gente frena, espera y después sigue. Y, por ejemplo acá. Pase, señor. Buen día. Qué lindo clima, el sol. Obrigado. Gente súper amable con el peatón y con el ciclista también. La verdad que da gusto andar acá, fuera y dentro de la ciclovía. Change this one, yeah, at the same time, but... No, you change the chain. Okay, estoy en una juguetería en este momento. Están charlando con un viajero y están hablando sobre cambiar la cadena. No, I had a flat tire. Las Bromptons eléctricas, unos amigos de San Diego, gente de Brasil. Bueno, se han juntado como 5 o 6 riders de golpe de diferentes nacionalidades. Estuvimos charlando un rato largo. Vamos a hacer una serie de reparaciones, algunos de los que están ahí, o cambios, o van a comprar accesorios. Y yo me voy a hacer un regalito. Hay un accesorio que les quiero mostrar, que quiero hace un montón de tiempo, y lo acabo de encontrar acá. Así que cuando toque mi turno de que pase mi bici, vamos a agregarle algo muy copado. Thank you.
Ok. Nos pasamos toda la mañana charlando y viendo partes de bici, comparando las bicicletas, porque todos tenemos una Brompton diferente. Y se nos hicieron las 2 de la tarde, súper tarde, y no habíamos almorzado. Así que el dueño cerró y dijo, hey, ¿por qué no vamos todos a comer? Así que todavía no instalo las cosas que tengo que instalar, porque no solo compré los clamps, sino que encontré cosas que en Argentina no están. Y las tengo que instalar ahora. Creo que eso lo vamos a dejar para otro video. Pero bueno, vamos a cortar un ratito, vamos a comer y después volvemos a la bicicletería. Bueno, recién volvemos del local de Brompton de Lisboa. Está corriendo un poquito de viento, así que espero que el audio se escuche bien. Quería agradecerle realmente a Samuel por la bienvenida. Fue muy buena, me encantó su local. Está lleno de bicicletas hermosas. También a la gente que estaba ahí, que eran clientes ocasionales, que todos nos dimos la bienvenida. Tuvimos unas charlas re lindas, nos fuimos a almorzar juntos. Así que gracias a Arthur, John, Marshall y la esposa también. Muy buena onda a todos. La verdad es que la bici es una excusa para hacer amigos en este lugar y se nota eso. Muy, muy cálida la gente. Hoy estamos cerrando la primera semana en Lisboa, que fue increíble, fue súper movida. Y en estos días que he estado acá me han estado llegando preguntas por varias redes sociales, me preguntan lo mismo, entonces lo voy a unificar acá. Bueno, Marcelo, de Urban Bike, en Facebook, me pregunta, ¿cómo está el mercado de Brompton en Lisboa? Está hermoso. Hay muchos repuestos, hay muchas partes, hay muchos accesorios, hay muchas opciones de bicicleta y lo más importante es que tienen bicicletas eléctricas. Para Lisboa es esencial. O sea, para los que vieron este video, vieron la cantidad de cuestas que hay acá y la verdad es que no todo el mundo tiene ganas de encarar una cuesta cada 2 cuadras y hacer un camino de 20 kilómetros de esa manera, porque te termina costando. Yo estoy sintiendo la diferencia del plano de Buenos Aires acá y la verdad es que es brutal. Está muy bueno que tengan las eléctricas también. Demian, Rafael, un amigo de Facebook. ¿Qué tal anda el bolso del Triángulo? Él pregunta por este bolso. Todavía no avisé nada porque los estoy testeando, pero cuando los termine de testear a los 3 bolsos nuevos voy a hacer un video específico de eso. Así que de momento, Demian, te digo que estoy muy contento con los bolsos. Tengo un montón de cosas para contarles de eso, así que vamos a hacer un video aparte donde charlemos un poquito, así todos tienen la misma info con respecto a eso. Agustín Salazar de Facebook me lo preguntó varias veces, Abu, esto. ¿Volvés al gravel? Es una gran pregunta, Abu. Es muy buena pregunta. De momento acabo de llegar. Recién me estoy instalando y no me he movido muy lejos de la ciudad. De hecho, me he estado moviendo acá porque necesito hacer cosas acá, como los papeles, buscar departamento y todo ese tipo de cosas. Y para esas cosas, la verdad es que la mejor bici sigue siendo la Brompton, porque la plegás y entras a cualquier lugar y seguís haciendo todo lo que necesitas hacer sin tener que atarla, sin buscar un estacionamiento. De momento vamos a seguir con la Brompton, pero estoy en un lugar nuevo, lo tengo que estudiar, lo tengo que conocer y a partir de ahí decidir cuál es la mejor bicicleta. Viajar en bici es algo que voy a hacer siempre. ¿Quién te dice más adelante? Sí, volvemos a la gravel.
Marcelo, de YouTube, me dice Tern versus Brompton. ¿Cuál es tu opinión? Es una muy buena pregunta. Yo te diría que la mejor de las dos marcas es la que satisfaga mejor tus necesidades. Entonces, en mi caso en particular, por lo que estoy haciendo, por lo que a mí me gusta hacer y por las necesidades que tengo hoy, el tamaño compacto de plegado de la Brompton me sirve mucho. Por lo que les contaba antes, de entrar a diferentes lugares, hacer trámites, ir a ver departamentos, me sirve mucho que sea tan compacta y tan fácil de transportar. Pero les doy como ejemplo Gustavo Almada, que es uno de mis mejores amigos. Gustavo es fanático de la Tern y a él le sirve muchísimo. Él la suele meter en terrenos súper, súper desafiantes. De hecho, fíjense en los videos del blog, creo que es el video número 2 y el video número 4 que se los dedico a Gus. Las cosas que él hace con la bici están buenísimas y la Tern tiene un rodado más grande, una rueda más ancha, tiene frenos V-brake que reaccionan mucho mejor a ese tipo de terrenos. Entonces, yo ahí entiendo, yo lo veo a él y digo, la mejor es la Tern para Gustavo. En mi caso en particular, sigue siendo la Brompton. Y el último, quería dejar un saludo a Rafael Villafruela, que vive en Madrid, España. Es un gran amigo, me ha estado tirando muy buena onda, me ha invitado a viajar con la bicicleta. Siempre me tira opiniones, comparte los videos en YouTube, ayuda un montón. La verdad es que es una persona que habla a sus amigos de los videos que estamos haciendo ahora con la bici y eso me motiva a seguir haciendo cosas. Así que, Rafa, te quería saludar, te quería agradecer. Ya que estoy, le digo a los demás, si están viendo este video, les gustan las aventuras y los viajes en bicicleta, se pueden suscribir al canal, le pueden dar like también a este video, que eso ayuda un montón. Y también, si quieren y tienen ganas, lo pueden compartir, solamente si quieren. ¿Qué queda para hoy? Hoy firmo contrato, ya conseguí departamento, así que estamos cerrando muy bien la primera semana en Lisboa. Les quería agradecer a todos que me han acompañado, a los que me estuvieron escribiendo, a los que me estuvieron mandando buena onda y buena energía, porque realmente me moví mucho esta semana, hice muchas cosas, estuve muy activo y el apoyo de la gente, la verdad es que suma muchísimo cuando uno está haciendo un esfuerzo tan grande como el de migrar a un país nuevo en el cual no maneja del todo el idioma, por no decir que mi portugués es pésimo, y en el que necesitas mucha energía para hacer un montón de cosas. Así que gracias, de alguna manera, transitar este camino con la bici y con ustedes mandándome buena onda realmente hizo mucho más fácil la llegada e instalarme en un país nuevo. Yo creo que los próximos videos van a ser ya más tranquilos, más paseo, más dar vueltas, conocer lugares nuevos. Me han estado recomendando un montón de lugares que no he podido visitar por obligaciones, pero que tengo ganas de ir a ver y les quiero mostrar a ustedes. Y de paso vamos a hablar de seguramente dos temáticas en los próximos videos. La primera van a ser los bolsos nuevos. Se merecen un video aparte. Gracias, José, de nuevo por tu trabajo, que es increíble. Y el segundo video que va a continuar a ese seguramente sean los accesorios nuevos de la bici, porque las cosas que conseguí en el local de Samuel son increíbles y se las quiero mostrar en detalles. Yo sé que hay muchos fanáticos de la Brompton que están ahí mirando y diciendo, ah, qué bueno que está eso. Así que los dos próximos videos van a ser esa temática. Pasear, comer buena comida, visitar lindos lugares y seguir hablando de la bicicleta. Muchísimas gracias de nuevo a todos y nos vemos en el próximo video. Seguramente no más de una semana más que este. Nos vemos.